Un conato de incendio en el cuarto de máquinas del albergue del DIF estatal movilizó a las autoridades la tarde del pasado jueves en la colonia Guajardo. Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Brigadas del Sol. El hecho se registró sobre las calles Tuxtla Gutiérrez y Nuevo León, vialidades que fueron invadidas por las unidades de los diversos cuerpos de emergencia. Fernando Rivera Valdés, director del Cuerpo de Bomberos, dijo que el problema se debió a una posible sobrecarga en un transformador. Personal del albergue se percató del suceso al momento en que la energía eléctrica se suspendió a causa del incendio en el transformador. Debido a que el cuarto de máquinas se encuentra aislado del edificio, no hubo necesidad de desalojar a los menores y empleados del lugar. Solo fue requerida una máquina de bomberos para sofocar el siniestro, que alertó a los residentes de la colonia. Rivera Valdés explicó que solo 3 menores fueron cambiados de área, ya que se encontraban en una habitación cercana al área de máquinas. Ninguna persona resultó herida y se requirió la presencia de la Comisión Federal de Electricidad para solucionar el problema de raíz. 2 trabajadores del lugar fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, ya que presentaban signos de intoxicación por humo.